es nuestro primer programa de este programa tan especial del Colegio de Jesús que se llama Aprenda en Casa. Este es un espacio muy divertido donde tú y todos aprenderemos cosas muy interesantes. ¿Y saben quién nos va a enseñar el día de hoy? Una amiga que ya conocemos todos nosotros, así que sin más preámbulos, la dejo con ella, nuestra amiga Miss Elizabeth Cervantes. Hola chicos, bienvenidos a este primer programa Aprendo en Casa. Mi nombre es Elizabeth Cervantes y hoy desarrollaremos el área de comunicación. Nuestro propósito de hoy día es aprender trazos espontáneos. Materiales a utilizar. Para esta actividad necesitamos plumones de colores. También necesitamos crayolas o colores. Cualquiera de estas opciones son válidas para desarrollar la actividad. También necesitamos hojas bond, una pizarra o cualquier material que tengamos a la mano, que podría ser papel periódico, papelógrafos, cartulina o un cartón que tengamos en casa. Cualquiera de esos materiales podemos usar. También necesitamos una fuente con cémola. Si no hubiera cémola en casa, podemos utilizar una fuente con agua. ¿Ok? Muy bien. También necesitaremos algunos juguetes que podemos tener en casa, que nos podrían ayudar para hacer nuestra actividad mucho más divertida y más dinámica. Podrían ser juguetes que tengamos en casa que podríamos utilizar. En esta actividad necesitamos una fuente con cémola. Vamos a colocar nuestro dedo índice para realizar los diferentes trazos sobre la cémola. Podemos utilizar diferentes trazos. Podemos trabajar con ambas manos. También podemos trabajar con todos los deditos de la mano, ¿okay? Para realizar diferentes trazos espontáneos. Esta actividad pueden desarrollarla de una a dos veces. Una vez que hayan utilizado la fuente con cémola, si no tuvieran en casa, podemos utilizar un vaso con agua y una fuente cualquiera que pudieran tener en casa. Cogemos la fuente, echamos el agua sobre la fuente y comenzamos a trabajar nuestros trazos utilizando el dedo índice. Esta actividad es refrescante y muy relajante para los niños. Podemos utilizar todos los deditos de la mano. Es una actividad muy divertida. Podrían integrarse también los miembros de la familia, papá, mamá, los hermanos, y disfrutar de esta actividad juntos en casa.
Muy bien, la actividad se puede repetir de una a dos veces. Una vez que hemos terminado esta actividad, cogemos un pedazo de papel higiénico, nos limpiamos la mano, lo depositamos en un recipiente y retiramos la fuente de la mesa. No se olviden que para esta actividad necesitamos tener un fondo de música relajante que nos ayude a desarrollar nuestros trazos espontáneos. Vamos a utilizar los distintos materiales que podamos tener en casa. Yo he elegido utilizar la pizarra. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan en casa, que puede ser periódico, papelógrafos, hojas recicladas o cartón. Para que nuestra actividad sea mucho más divertida, vamos a utilizar dos juguetes. En este caso vamos a escoger este carrito y voy a escoger a Don Gato. Podemos colocar estos juguetes en el lugar que nosotros queramos dentro de la pizarra. ¿Okay? Yo voy a colocar a Don Gato en esta esquina y el carrito en otra esquina. Cogemos un plumón, dos plumones de pizarra. Si voy a utilizar la pizarra, necesito plumones de pizarra. Si utilizo una hoja, utilizo colores o puedo utilizar crayones. Es con los materiales que ustedes puedan tener en casa. Cojo los plumones y empiezo a trabajar mis trazos. Puedo hacer los trazos que a mí se me ocurra en este momento, ¿no? Puedo jugar con distintos colores. Puedo hacer un trazo recto. Puedo hacer otro trazo que me ayude a llegar hasta mi amigo. ¿No? Ahí voy jugando con los distintos trazos que yo quiero trabajar en ese momento. La idea es que estos trazos nazcan del propio niño, ¿no? Y que no sean un tanto dirigidas, sino que estos trazos nazcan espontáneamente de cada uno de ellos. Una vez que yo he terminado de hacer mis trazos, voy a coger mi dedito índice y voy a empezar a recorrer los trazos que he realizado para ayudar a mi amigo Don Gato a llegar hasta el carrito. Como he utilizado el dedo, cojo un papel higiénico y un poco de gel, que es muy importante para desinfectarme la mano. Limpio, me desinfecto el dedo y lo echo en un tachito. También puedo utilizar el propio juguete para hacer el recorrido de mis trazos que he realizado, ¿no? Y llego hasta donde está el carro. La otra opción es que utilizo el propio carrito para dirigirme hacia el otro extremo. ¿Okay? Esta es una actividad que lo pueden hacer todos en familia, con los materiales que tienen en casa, y sea un tiempo de aprendizaje entre toda la familia.
Muchísimas gracias por este tiempo. Que Dios los bendiga y nos estamos encontrando muy pronto. Bye, bye.